El presidente de la República, Ricardo Martinelli, junto a otros ministros, entregó este miércoles las llaves de 192 apartamentos que comprende la tercera fase del proyecto de Curundú. El día de hoy, 192 apartamentos que beneficiarán casi a 1000 panameños van a ser entregados. Podrán pasar, como bien dijo el ministro José Domingo Arias, la Navidad en un nuevo hogar. Igualmente, 40 locales comerciales para microempresarios, de los cuales va a haber un local para el Ministerio de Trabajo, un local para PYME, un local para el INADE. También instó al ministro del MIBI, José Domingo Arias, para buscar los recursos para construir otros proyectos similares en otros barrios humildes del país. Tenemos que seguir trabajando, señor ministro. Tenemos que buscar los recursos para seguir convirtiendo barrios como Curundú, los otros barrios que están aquí dentro de la ciudad, como Nuevo Veranillo, y otras áreas en las cuales estoy seguro ya existen planos y proyectos para que empecemos a transformar la fisionomía de la ciudad. Aquí se han reducido los niveles de crímenes y criminalidad en un 80%. Eso es producto del trabajo social que se ha hecho aquí en Curundú. Y hay que darle trabajo a todos los panameños. Aquí, cuando uno le da una oportunidad al panameño, cuando uno le da un lugar donde se pueda vivir, donde sus hijos puedan estudiar, un lugar bonito como está Curundú, los panameños somos gente buena. Y estamos buscando asesoría externa en lo que respecta a policías comunitarias y aquí se ha recibido ayuda y esto es un producto de un gran trabajo hecho por la Policía Nacional. 40 locales comerciales y esto es un proyecto que ha transformado la vida de 5.000 panameños en 1.008 apartamentos. Martinelli felicitó por su cumpleaños este miércoles al vicepresidente Juan Carlos Varela, con quien ha tenido serios encontrones tras la ruptura de la alianza de sus partidos y por la cual hasta le pidió la renuncia. Le deseo un feliz cumpleaños a mi amigo Juan Carlos, el vicepresidente, mi vicepresidente, nuestro vicepresidente, cumpleaños el día de hoy. Le deseo mucha vida, paz, salud, prosperidad y mucha suerte. Ojalá se recupere y pueda regresar a Venezuela con todos los bríos y toda la salud que todos estamos seguros que queremos por él. Tengo entendido que fue penado el club y le ha ido bien y le deseo lo mejor y que esté de vuelta en Venezuela. También envió este miércoles los mejores deseos de una pronta recuperación a su homólogo venezolano Hugo Chávez, quien la víspera fue sometido a una nueva operación para tratar el cáncer que padece.